a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube, né? Hoje vamos iniciar aqui com a presença do professor Nicola Tarqui. Professor Nicola é professor da Universidade Católica de Lima e vai nos apresentar o trabalho intitulado Desempenho Sísmico de Estruturas de Adobe com e sem reforço sísmico. Bem, professor Nicola, muito obrigado. Professor, you can start your presentation. All right. Okay. Thank you very much. Thank you very much for the for this invitation. I'm really happy to be part of this SIMPAR. I'm also happy to share with you some results of our investigation, our research. I will move to Spanish because now puedo cambiar a español. Así podemos comprender un poco mejor el tema de que hoy le voy a comentar. Nuevamente, muchas gracias por la invitación, muy contento de participar y esperemos que en los próximos años nos podamos dar un abrazo físicamente y en vez de virtual. Bueno, este es un trabajo desarrollado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y yo vengo aquí a resumirlo. Es un trabajo de varios años donde también, bueno, pues liderado por los profesores Marcial Blondet y Julio Vargas y yo también que he estado participando ya en los últimos años. Entonces, hay un problema muy particular, generalmente que ocurre a lo largo de Latinoamérica, ¿no? En los países que estamos en vías de desarrollo, donde nosotros tenemos gran cantidad de viviendas construidas de manera no ingenieril, sin un adecuado diseño sísmico, sin normativas, sin profesionales, etc. En Lima, por ejemplo, bueno, en Perú, tenemos casi el 80% de viviendas construidas en albañilería. El 30%, bueno, 20%, un alto porcentaje también, construidas en adobe. Y hay ciudades enteras como Cusco, donde el 80% de las viviendas en Cusco están construidas en tierra. Entonces, es una gran preocupación, tanto la albañilería confinada como el adobe. Ahora les voy a hablar un poco sobre los temas de adobe. El adobe se considera como una albañilería, también como una unidad, pero hecha, obviamente, de tierra secada al sol. Normalmente está fabricado, son bloques fabricados por las mismas personas, es muy fácil de encontrar, la tierra la encontramos allí, donde nosotros vivimos, se elaboran, se dejan secar al sol y se usan para la construcción. Claro, la tierra es muy buena en temas térmicos, en temas acústicos, si construimos adecuadamente, con muros muy anchos, una relación de esbeltez baja, no de muy altura, y sobre todo que tengan muchos muros anchos, porque ayuda a la estabilidad. Pero en la actualidad encontramos mucha diversidad de materiales de tierra, de muros, en los cuales el ancho de los muros está, digamos, acortando por la necesidad de las personas de construir espacios más grandes, de tener ambientes pues, más iluminados, etc. Y hay una casualidad, ¿no? En la figura de la mano superior izquierda vemos las zonas donde tenemos un peligro sísmico medio a alto, ¿no? Moderado a alto y muy alto. Y vemos toda la zona de Perú, Ecuador, Chile, Nueva México, tenemos pues una alta actividad sísmica. Y si hacemos una coincidencia con el mapa que tenemos a la mano derecha inferior, vamos a ver que hay una coincidencia allí entre las zonas donde construimos con tierra y las zonas de intensa actividad sísmica. Bueno, también hay una coincidencia a nivel mundial, pero voy a centrarme solamente en Perú ahora. Nosotros estamos esperando el gran terremoto que puede ocurrir ahora, en unos minutos, en unos años, pero estamos esperando. No voy a entrar muy a detalle, pero en la zona que ustedes ven marcada en color rojo, ¿no?
no tenemos terremotos de gran magnitud, mayores a 8 magnitud momento, desde los 300, 400 años. Entonces, se está esperando un terremoto en toda esta zona frente a las costas de Lima, norte de Lima, y al sur también del Perú. En cualquier momento puede llegar un gran terremoto y eso va a ser devastante. Porque no solamente tenemos el caso de las casas que puedan colapsar, sino también los problemas que conllevan a ello, problemas de salud, problemas económicos, problemas sociales, problemas políticos, problemas de desarrollo, de sostenibilidad, de medio ambiente. El terremoto no dura 10 segundos, no dura 30, no dura un minuto. El terremoto dura años, hasta que el pueblo, la ciudad no se recomponga nuevamente. Las casas de tierra, si se construyen adecuadamente, con un buen refuerzo sísmico, no va a matar personas, no va a quitar vidas. Pero si no tenemos un buen diseño geométrico, un refuerzo adecuado, estas casas van a colapsar. Son muy pesadas, son muy frágiles y colapsan rápidamente. Uno de estos bloques de tierra que caiga a una persona, fácilmente la puede herir y hasta matar. Este es un video del sismo de en Huaraz, ya del año 70 en Perú, y vemos allí cómo las personas, ¿no?, tratan de sacar a sus familiares, a sus amigos, del evento sísmico que ocurrió aquella vez. Entonces, esto tiene un sonido que causa también cierta sensación, pero ahora el sonido no lo puedo transmitir por estas plataformas virtuales. Pero más o menos vemos allí la desesperación de las personas, ¿no?, por salvar las vidas, por salvar lo que tienen allí dentro de su casa, etcétera, sus amigos, familiares, animales, de todo. Entonces, es una cosa muy seria. Nosotros hablamos como terremoto, lo vemos fríamente, lo vemos como la duración de las ondas sísmicas por un lapso de tiempo, ¿no? Si vemos allí la definición en el diccionario, encontramos, sí, es un movimiento producido por las ondas sísmicas que se generan desde un punto llamado epicentro, o hipocentro, o centro, hasta la superficie de la Tierra, y esto se propagan a través de diversas ondas, ondas de cuerpo, ondas de superficie, tienen una longitud, etc. Pero es un concepto frío. El terremoto es lo que estamos viendo ahora en la pantalla. Es el movimiento, el sacudón, que hace que las personas entren en una desesperación total, se caigan sus casas, se caigan sus viviendas, y haya un retraso en la sociedad, haya un retraso en el desarrollo, haya un retraso en el crecimiento familiar, en la economía, en la parte de salud. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que, digamos, colocar más sentimientos a la ingeniería. En el 2007, en el terremoto de Pisco, que fue de magnitud 7.9, algunos dicen 8, tuvimos 595 muertos, casi 600, y gran cantidad de personas, viviendas, edificios afectados. Muchos de ellos de albañilería de adobe. Pisco es una ciudad muy cerca al mar y tiene un suelo arenoso. Entonces, la amplificación de ondas sísmicas fue muy elevada, ¿no? Esta es, por ejemplo, la ciudad antes del terremoto, y después del terremoto vemos que está completamente devastada, ¿no? Está un poco, voy a cambiar, retrocedo a la ciudad antes del terremoto y ahora la ciudad después del terremoto. Ven ustedes la gran cantidad de viviendas que tuvieron que ser demolidas producto de estos movimientos. Algunas construcciones históricas, ¿cómo quedaron? ¿Por qué es importante estudiar esto? Nosotros como países latinoamericanos tenemos mucha historia, ¿no? Mucha construcción, mucha mixtura de tipologías constructivas influenciadas durante la época, pues, donde estuvimos como no repúblicas. Entonces, tuvimos una mixtura, un crecimiento artístico de tipologías constructivas, que de alguna forma las queremos mantener. Esta es la iglesia de San Clemente de Pisco, una estructura hecha en adobe, parte en ladrillo, ¿no? Algunas zonas reforzadas de concreto armado. Durante el terremoto, pues, cayó la bóveda, murieron muchas personas, porque se estaba celebrando allí una misa. Y miren, colapsó todo el techo, colapsó la bóveda, colapsaron las paredes, y mató personas, y la iglesia, pues, terminó por derrumbarse.
otra iglesia de la época barroca, la Compañía de Jesús, un estilo más o menos combinado con el churrigaresco. Tenemos allí una fachada bellísima, o teníamos una fachada bellísima, muy bella, unas torres del estilo barroco. Y miren, después del terremoto, cómo quedó, ¿no? Quedó solamente la parte frontal, quedaron todos los muros derrumbados, la parte artística, los murales, toda esa parte, digamos, que no forma parte de la estructura, pero que también es patrimonio, también es muy valioso, quedó destruido por la acción del terremoto. Iglesias, digamos, arquitectónicamente menos complejas, pero sí, también muy, 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 muy bellas. Una iglesia de Guadalupe hecha toda en tierra, en adobe, con sus dos torres, con su nave principal, con el coro, con el atrio. Y después del terremoto también colapsó, ¿no? Colapsó esta parte. Vemos allí una interacción entre las torres y la nave central, parte del techo de la bóveda también que colapsó. Y bueno, más daños en esa iglesia. La iglesia de Guadalupe, que por afuera pareciera que fuera de una estructura de mampostería, pero internamente es toda de madera, toda construida con madera tipo guarango, revestida con muros de adobe, de forma perimetral. Pero la estructura principal es de madera, es una iglesia completamente de madera. También, ¿no? Colapsos en el tímpano, colapsos en las estructuras de los techos, caída de las cúpulas. Otra iglesia similar, que hasta la actualidad, este terremoto fue en el año 2007, y si nosotros vamos a esa zona, ya estamos en el 2021, han pasado 14 años, y la estructura sigue igual, van a ver que sigue igual. Esta es una foto actual de hace un par de años, la estructura sigue allí, y es más, al costado de la iglesia hay un centro educativo, hay una escuela, hay un colegio, con el peligro de que la torre que está allí, media destrozada, pueda caer y pueda pues matar personas, pueda matar a los niños. Otra iglesia, San José de los Molinos, hecha también en adobe, ya, si no las tratamos, se va a ir deteriorando más por la acción del hombre, por la acción del intemperismo, las lluvias y otros sismos que puedan ocurrir. Bueno, hay proyectos de restauración, hay proyectos de intervención, de conservación, pero bueno, todavía, digamos, muy alejado de hacerse en realidad. Ya será motivo de otra charla para hablar de estos proyectos de conservación. Y más iglesias. Voy a pasar, si no, no terminamos hoy la charla. Miren, esta es la iglesia antigua de Guadalupe, la que yo les comentaba, que está en tierra, hubo daños en las torres, y actualmente se cambió completamente, ¿no? Se cambió completamente a una estructura con unos materiales sismorresistentes adecuados, pero hay una pérdida, como ustedes ven. Hay una pérdida de la historia, hay una pérdida de la identidad. Ambas iglesias ya no se parecen, aunque la estructura inferior derecha es sismorresistente y ya no va a pasar nada si ocurre un terremoto, pero se pierde ese valor, ¿no? Ese valor intrínseco se pierde allí. La Compañía de Jesús, completamente derrumbada, ahora se ha transformado pues, en una estructura temporal, una nave temporal de culto. Miren cómo cambia completamente la estructura. Si nosotros no pensamos en cuidar nuestro patrimonio, vamos a estar condenado a que se pierda, a que lo destruyamos y a que lo temporal se vuelva permanente, ¿no? Esta es una estructura seguramente temporal, pero va a pasar por allí muchos, muchos años antes de que se haga algo similar a lo que teníamos anteriormente. Entonces, es muy importante, ¿no? Es muy importante conocer esto. Estructuras históricamente importantes también en adobe, esta es una estructura antigua, bueno, antes del terremoto, y actualmente pues ha quedado como un depósito, un estacionamiento de vehículos. Se pierde esa identidad. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, perdone, ok. ¿Qué hemos hecho nosotros en la universidad? Como bien decía el colega que me presentó, nos visitó en la Universidad Católica en el año 2012, donde hicimos algunos ensayos, pues en nuestra mesa vibradora, para entender, para comprender, para saber, para investigar, observar el comportamiento de estas construcciones. Cómo se caen, cómo se dañan, cómo se agrietan, cómo se rompen, cómo se rajan, cómo se desarticulan las construcciones en adobe, que son consideradas albañilería no reforzada, ¿no? En inglés sería unreinforced masonry, que podría ser sillar, podría ser albañilería
albañilería de arcilla cocida, pues podría ser también el adobe. Entonces, estudiamos ello. Ya, como les comentaba, esta presentación es un resumen de todo el trabajo que se ha hecho en la universidad hace más de 30 años. Se viene investigando y considerando diversos sistemas de refuerzos internos en las casas de adobe, como cañas o estructuras internas, y vemos cómo mejora, ¿no? Cómo mejora aquí. Cómo mejora el refuerzo interno, la capacidad lateral y también la ductilidad al desplazamiento. Vamos a llamarle así. Mientras yo sea más dúctil al desplazamiento, es mejor porque me va a permitir o va a permitir a las personas que están dentro poder evacuar. Un muro sin refuerzo colapsa rápidamente y un muro con refuerzo pues tiene cierta particularidad. Este es un refuerzo de caña interno, pero es muy complejo construirlo. Si el refuerzo no es sencillo, las personas, los usuarios no lo van a usar, lo van a descartar. Y esto pasó, se encontró el refuerzo, estamos en la solución, pero las personas no lo usan porque es un esfuerzo mayor, es un trabajo mayor que se realiza. También se investigó esto también con fondos de la institución Getty. Aquí también participó el profesor Daniel Torrealba, ¿no? Se investigó cómo mejorar las casas de adobe si las envolvemos con una malla de polipropileno, unas geomallas. El comportamiento fue adecuado. Como ustedes ven, este es un terremoto muy fuerte. Es un terremoto muy fuerte allí en la mesa vibradora de la Universidad Católica. Y vamos a ver cómo las paredes se rajan, las paredes se van agrietando, pero la malla las mantiene, ¿no? La malla las mantiene unidas, o sea, no permite que se puedan caer. Nosotros queremos evitar esto, queremos que la pared se caiga. Eso es lo que queremos evitar y es lo que estamos logrando con estas mallas. También se probaron otros tipos de refuerzo, como las mallas de seguridad, unas mallas de color naranja que las vemos cuando se está haciendo la construcción de veredas, de casas, etcétera. Pero al no tener especificaciones técnicas precisas, pues es una malla un poco débil. Aquí vemos a la mano derecha una imagen de una vivienda donde solamente tuvo un refuerzo simulando unas vigas y unas columnas. ¿Qué pasa? El adobe se rompe por donde no se refuerza. Y vamos a ver aquí el video también. Un sismo fuerte, un sismo que ocasiona el colapso de las viviendas. Y ven cómo se rompen, ¿no? En la zona donde no tenemos refuerzo, pues es un peligro, se pueden caer esos bloques. Entonces, de aquí tenemos una conclusión. Que el adobe se va a romper por donde no se refuerza. Luego ya en el 2013 se comenzó a usar drisas, unos sogas de nylon, ¿no? Unidas por unos metales y amarradas en forma, a ver, colocadas en forma vertical y en forma horizontal externamente, simulando la geomalla. Alguna configuración estructural. Se usaron unos templadores metálicos para poder unir las sogas de un extremo y de otro extremo en forma horizontal y en forma vertical, pero el problema es que si nosotros queremos tener un sistema masivo de refuerzo sísmico para viviendas de adobe, tenemos que competir mucho con el tema económico, el dinero. Las personas, o si el gobierno quiere implementar esto, tenemos que apostar por un sistema de refuerzo económico y que se encuentre tanto en la zona, en el pueblo A, como en el pueblo B, en el pueblo C, etcétera. En la costa, en la sierra, en la selva. Tenemos que encontrar ese refuerzo. Porque claro, a lo mejor comprar todos estos templadores me resulta menos económico que construir con otro material. A ver, no tan así, exageradamente, pero resulta caro. Y este es el comportamiento de esa vivienda, ¿no? De esa estructura de adobe,
reforzada con esas cuerdas. Aquí ya está agrietado porque antes hicimos un ensayo sin refuerzo. Se agrietó y después se reforzó. Entonces, por eso que ya está agrietado, está de más antes. Igual, es un terremoto muy fuerte que ocasionaría el colapso normal de la tipología constructiva. Voy a repetir el video. No, les quiero comentar que ya está roto, está rajado, está agrietado, está quebrado, porque se sometió a un terremoto anterior sin refuerzo. Se agrietó y luego se sacó y se reforzó con estas mallas de nylon, con estas cuerdas de nylon. Y se sometió a un terremoto muy fuerte. Y lo bueno es que las mallas de nylon contienen, ¿no? Contienen allí los bloques desarticulados de la estructura. O sea, no hace que se caigan, que se volteen y maten a las personas, a los seres vivos, animales también, pueden ser mascotas. Entonces, es un sistema que resulta ser, bueno, es económico, pero tenemos que, o se tenía que evitar el uso de los tensadores. Un poco de más estudio, el análisis de movimiento de sólidos rígidos de parte del doctor Marcia Blondet, no entro a ese detalle ahora por el tema del tiempo, pero luego se dijo, vamos a quitar los templadores de metal y vamos a hacer que las cuerdas pues se unan solamente con algunos nudos, ¿no? Nudos y fuerza humana. Es decir, ¿cuánto podemos nosotros tensar una cuerda horizontalmente y verticalmente? Colocamos también un mínimo de diámetro de cuerdas, 5,32 pulgadas, colocadas en forma vertical y en forma horizontal, en una vivienda. Y se sometió a un terremoto también fuerte, así, sin previas secuencias de terremoto. Y aquí está el otro, la vivienda de adobe. Esta es una vivienda similar a las anteriores, ¿sí? Similar, pero que ha sido reforzada con estas cuerdas de nylon colocadas en forma vertical y horizontalmente y amarradas solamente con la fuerza del hombre, metida a un terremoto muy fuerte, a un terremoto que normalmente podría hacer colapsar a esta vivienda. ¿Y qué vemos? Vemos que los muros, ¿no? Voy a ver si puedo. Vemos que los bloques se separan, o que el muro total se separa en bloques, ¿no? Tenemos por aquí un bloque, otro bloque por aquí, el bloque inferior, el bloque posterior. Vemos nuevamente aquí el video. Vamos a ver bloques. Bloques rígidos que se van formando, ¿no? Bloques rígidos. Ahí vemos estos bloques rígidos que se van formando en estas estructuras. Pero las cuerdas mantienen esos bloques. Esto es muy importante porque nos va a dar paso al diseño de la cantidad de refuerzo y distribución de refuerzo que nosotros podamos necesitar. Entonces, regresando a esta diapositiva, les puedo comentar, ¿no? Si nosotros sabemos cuál es el bloque que tiende a caer, un momento, vamos a poner aquí en el puntero, cuál es el bloque que tiende a caer, podemos conocer o podríamos conocer la cantidad o la fuerza que necesitamos para evitar que ese bloque se caiga, ¿no? Como un movimiento de sólidos rígidos. Un bloque. Tendremos de repente otro bloque, mecanismo de colapso, que está estudiado, o digamos que en los códigos italianos, en las guías italianas, hay una descripción adecuada, detallada sobre estos temas de mecanismo de colapso. Y en Perú también lo hemos aplicado para el estudio de iglesias, en el caso particular de una iglesia de Puno, donde estudiamos diferentes mecanismos de colapso y encontramos pues el nivel de intensidad sísmica que podría hacer colapsar o activar esos mecanismos. Pero es posible hacer este tipo de estudio. Continuamos allí. Aquí está Millery
Vargas, que fue la tesista que nos apoyó en el desarrollo de esta investigación. A lo largo de todo esto han participado diversos estudiantes, ¿no? Ángel Ibáñez, Ramiro Gallico, por allí, diversos estudiantes que nos han ayudado. Miren, y aquí en la mano superior derecha tenemos otro mecanismo de falla, otro mecanismo de colapso, por ejemplo. ¿Qué pasa si el muro completo se voltea? ¿Cuántas cuerdas necesitamos? ¿Qué pasa si solamente la esquina se voltea? ¿Qué pasa si la parte superior se tiende a caer? Entonces tenemos que analizar diversos mecanismos de falla. Yo voy controlando la hora para no extenderme en la presentación. Ya estamos casi al final. La verdad es que esto tiene también parte numérica, ¿no? Pero una charla así nos duraría pues una hora y media. Porque la parte numérica también es interesante, es importante. Pero como quería hacer, darles el concepto general y decir por qué es importante estudiar las construcciones con tierra, pues resumo esta presentación. Muy bien, nosotros hemos estudiado las casas de un solo nivel. Como ven, estas son casas reales que están construidas allí, en las poblaciones. Pero tenemos también casas de dos pisos. En la Sierra de Peruana abundan casas de dos niveles, ¿no? Como ven ustedes aquí en estas imágenes. Son casas de dos pisos y no sabemos si el refuerzo podría ser efectivo o no podría ser efectivo. Entonces nace pues otro proyecto de investigación, siempre apoyado por SENSICO, que es una institución del gobierno peruano que brinda capacitación en la industria de la construcción, apoyados también con nuestros propios fondos de la universidad y la maestría en ingeniería civil. Se hizo un programa de investigación para conocer si el refuerzo de nylon podría ser efectivo o no, necesario, o a lo mejor pues solamente es válido para viviendas de un solo nivel. Entonces nace este proyecto, las casas de adobe de dos pisos, pero construidas a escala, porque tenemos límites. Si los que trabajan en la parte experimental y parte numérica van a saber que experimentalmente pues tenemos límites de capacidades en los laboratorios, ¿no? La mesa soporta un cierto peso vertical, soporta un cierto desplazamiento lateral, soporta cierta torsión, y ello hace que nosotros tengamos que reducir la escala geométrica de la vivienda. No es fácil, ¿no? Hay que también hacer allí unos temas. Pero bueno, aquí están en la parte de fondo, pueden ver los planos y un poco el proceso constructivo de las viviendas de adobe. Estos se desarrollaron cuatro modelos, dos sin refuerzo y dos con refuerzo, a escala 1:2, o sea, la mitad de la medida verdadera de una casa de adobe. Para esto también se hizo un estudio de la tipología constructiva. Ahí participó Lourdes Pando, evaluando la tipología constructiva de las casas de adobe de dos niveles, para saber más o menos cuáles son las dimensiones de los vanos, de las puertas, de las ventanas, las alturas de entrepiso, etc. Se construyeron, se logró reforzar nuevamente con drisas similares a las viviendas de un solo nivel, con drisas de diámetro menor a las que utilizamos para las viviendas de un piso, manteniendo la cuantía de refuerzo similar, ¿no? Está otro estudiante que tiene herencia, y bueno, pues tuvimos allí que reforzar con cuerdas verticales, con cuerdas horizontales, hacer agujeros, taladrar, le llamamos taladrar, hacer agujeros, drilling, y pasar unas cuerdas en el espesor para poder unir tanto las cuerdas de la parte externa como las cuerdas de la parte interna. Y hacer nudos, amarrar, hacer nudos, nada más. Es un sistema de refuerzo que creemos que puede ser difundido, puede ser masivo en diversas poblaciones. Ya se ha usado y esperemos que se pueda usar más. Es una alternativa de refuerzo. Tenemos diversos refuerzos. Tenemos la geomalla, las drisas, las cañas, las cuerdas, welded mesh, mallas electrosoldadas, plásticos, diversos. ¿Hacia dónde apuntamos? A un refuerzo, pues,
ecosostenible, ecoamigable, medioambiental, ¿no? A eso creo que apuntamos. Estamos en una situación donde tenemos que cuidar nuestro medio ambiente. En los próximos 10 años nos jugamos mucho aquí y tenemos que comenzar ya a pensar en estos tipos de materiales ecoamigables. Bueno, aquí están imágenes de las viviendas de dos niveles reforzadas, ¿no? Imágenes, unas vistas de cómo se han colocado los refuerzos horizontales y verticales. Aquí no tuvimos diseño, simplemente colocamos las cuerdas verticales para que puedan estar a la mitad de cada unidad de adobe y las cuerdas horizontales para que también estén a la mitad de cada cuerda de adobe. A lo mejor un diseño ya ingenieril nos indicaría que no es necesario colocar este refuerzo tan tupido, tan cerrado, tan junto, ¿no? Pero bueno, como es un proyecto de investigación y estamos todavía allí analizando, se decidió utilizar este patrón, este tipo, este sistema geométrico de refuerzo. Y vamos a ver cómo fue el comportamiento de estas viviendas, tanto las no reforzadas y las reforzadas, ante un sismo moderado y un sismo severo. Un sismo moderado es aquel donde existe mucho agrietamiento en la vivienda, pero podría no colapsar. Y un sismo severo, sí, hace que la vivienda colapse. Y bueno, pues vamos aquí. En la parte izquierda, voy a quitarle el audio porque ustedes no escuchan el audio. Y opciones de puntero, aquí está. Ok, repito nuevamente el video. Este es un sismo moderado y es una vivienda no reforzada, una vivienda típica como la que podemos encontrar en diversas partes del Perú. Entonces, ven ustedes aquí, ¿no? Hay colapso, hay peligro de colapso ya, porque esta vivienda, la mano izquierda, se comenzó a romper, se comenzó a rajar y tuvo ya inestabilidad. O sea, aquí nadie ya va a vivir nuevamente, ¿no? Y si hay que ingresar, hay que ingresar con mucho, mucho cuidado. Vuelvo a repetir, el comportamiento de esta vivienda no reforzada ante un sismo moderado. O sea, esta vivienda ya está en peligro de colapso. En ingeniería es una vivienda que tendría que demolerse. A la mano derecha, una vivienda reforzada. Y vamos a ver la diferencia. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Aquí estamos. También se forman los bloques, los macrobloques, se forman allí. Hay un movimiento de sólidos rígidos. Pero las cuerdas la mantienen, ¿no? Las cuerdas la mantienen allí juntas a estos bloques. Hace que no se puedan caer, que no se puedan balancear excesivamente y colapsar. O sea, en esta estructura todavía hay un cierto remanente de resistencia. Y ese es el objetivo. El objetivo de la norma peruana de adobe, en la cual formo parte del comité de estructuras, nos dice la filosofía de diseño es evitar la pérdida de vidas humanas. Podemos tener daños en las estructuras, pero debemos evitar la pérdida de vidas. La pérdida de vidas en general, vamos a colocar así, la pérdida de vidas. Este es otro terremoto, este es otro sismo, en el cual la vivienda, esta es una repetición del movimiento, y ven ustedes cómo la vivienda de dos niveles colapsa completamente. Colapsa completamente. Allí tuvimos un problema ahí de la mesa. No esperábamos que colapsara así súbitamente, pero colapsó. Colapsó repentinamente esta vivienda de dos niveles sin refuerzo. Estos señores, esto es lo que ocasiona los daños en los terremotos. Esto es lo que ocasiona la muerte en los terremotos. Lo que hace que las ciudades pues, puedan no seguir creciendo, ¿no? No puedan no seguir aumentando, digamos, su desarrollo. Es esto. Es lo que pasa en la realidad. Este es un video de un terremoto real, ¿sí? Y esto es lo que se reproduce en el laboratorio. Claro, en el laboratorio solamente vemos parte ingeniería, no vemos la parte, digamos, humana del caso. Pero tenemos que, de alguna forma, humanizar estas ingenierías, ¿no? Regreso aquí nuevamente. Este es el video de la casa sin refuerzo.
Y luego vamos a ver cómo se comportaría la casa con refuerzo. Aquí en la mano, a la mano derecha. Ven ustedes, el movimiento sísmico está también allí presente y las mallas continúan, contienen, ¿no? Mantienen allí el refuerzo de estas viviendas, de los bloques, perdón, de los macrobloques que se van formando, de estos macrobloques. Nuevamente, repito, intensidad sísmica, uno colapsa, el otro se mantiene, mantiene la integridad, mantiene la vida de los ocupantes, mantiene la adquisición de las personas dentro de la vivienda, pueden después del terremoto ingresar, retirar. Claro, obviamente que luego esta estructura de adobe tiene que ser desmontada y vuelta a construir, pero lo más importante, la filosofía a la cual nosotros nos basamos es salvar la vida de las personas, de los ocupantes, salvar la vida de los ocupantes, interna y externamente, ¿no? Porque puede haber casos, una persona que esté pasando por esa calle, por esa avenida, por esa cercana a esa vivienda, y obviamente si colapsa la vivienda, pues colapsa también la... ocasiona daños en las personas. Algunas conclusiones, mientras que les voy mostrando yo los videos, pues que las viviendas de adobe tienen que ser reforzadas, las construidas y las que no están construidas, las que tienen que construirse, obviamente, ¿no? Tienen que estar reforzadas. Tienen que garantizarse una estabilidad estructural, como primera conclusión. Segunda conclusión, dado que la mayoría de nuestras construcciones de adobe está relacionado a personas que no pueden construir con otro tipo de material, entonces el refuerzo tiene que ser un refuerzo económico y masivo. Y para ello, y asociado a una tercera conclusión, es que se debe tener un apoyo de las personas, de los, no se dice actores, de las partes interesadas, de los gobiernos locales, gobiernos regionales, gobiernos nacionales, hasta también internacionales, ¿no? Debemos tener un apoyo, instituciones privadas, instituciones públicas, para poder aplicar un sistema masivo de reforzamiento en nuestras viviendas. ¿Qué vamos a lograr? Vamos a lograr que ese terremoto, en vez de que dure 10 años, 15 años, 20 años, ¿no? Como en el caso de estas viviendas, vamos a lograr que se mantenga esa identidad patrimonial, esa identidad constructiva, esa identidad, digamos, de la ciudad, que se mantenga y no se pierda, como sucedió en el terremoto del año 2007 y en los diversos terremotos que vamos ocasionando. Imagínense, esto es una estructura histórica, con contenido histórico, y ahora es simplemente, pues, es un depósito, un estacionamiento de vehículos. Eso es lo que nosotros queremos trabajar, de la mano de las personas interesadas. La academia ya está, la academia ha dicho, mira, tenemos estos resultados, estos ensayos, podemos seguir investigando, pero si no hacemos esa unión, ¿no?, entre academia, institución gubernamental y ahora también medio ambiente, pues no vamos a lograr un sistema adecuado, masivo, de reforzamiento. Entonces, tenemos que seguir trabajando. Nosotros somos los llamados a contribuir a mejorar este conocimiento y así reducir la vulnerabilidad sísmica de muchas construcciones, tanto de adobe como de albañilería confinada, no confinada, concreto, de todas nuestras construcciones. Tenemos que evitar que haya un colapso mayor durante los terremotos. Muchas gracias. Nuevamente, agradecer a todos los que participaron en esta investigación. Aquí está mi correo para cualquier otra pregunta, interrogante. Y nada, dispuestos a escuchar y resolver sus dudas, cuestiones, preguntas, dudas, interrogantes. Gracias. Muchas gracias, profesor Nicolás. Muchas gracias. Parabéns pela apresentación. Yo tengo una cuestión para usted. Actualmente, ¿cómo se construyen las nuevas casas de adobe en Perú? Se prevê, são hechos com resistentes a sismos? Las nuevas casas,
nuevas viviendas? Ok, a ver si comprendí bien la pregunta. Tengo el audio aquí un poco bajo. ¿Cómo se construyen actualmente? Normalmente, sí, sí. Estas construcciones de adobe deben seguir nuestra norma de diseño sísmico o de construcciones con adobe. Nosotros tenemos reglamentado, pero esta norma está diseñada para ingenieros como nosotros, que tenemos que leerla y tenemos que construirla. Pero las construcciones de adobe, la mayoría son autoconstrucciones, ¿no? Los mismos pobladores pues se reúnen en jornadas de trabajo, un fin de semana, varios fines de semana, se reúnen y van construyendo sus casas. Es allí donde nosotros tenemos que comprender cuál es la situación. Tenemos que entregar manuales, guías, bocetos de construcciones adecuadas. No tanto la norma, que pueda tener ecuaciones, pueda tener consideraciones geométricas, pero tenemos también que ir hacia esa población con manuales de construcción, manual, bosquejos, dibujos, enseñarles, ¿no? Enseñarles a decir cómo tienen que construir. No tenemos que taparnos los ojos y decir que no tenemos autoconstrucción, la tenemos. Actualmente, entonces, pues debemos seguir nuestra norma de adobe, pero no es la única solución. Debemos ir a enseñar a ingenieros a construir con adobe y a las personas a construir con adobe, porque tenemos mucha autoconstrucción. Estamos trabajando en ello. Yo soy parte del comité de adobe en Perú y justo uno de nuestros objetivos es esto, ¿no? ¿Cómo hacer que las personas que construyen con adobe puedan comprender los requisitos mínimos para que sus casas no colapsen? Espero haber comprendido muy bien la pregunta. Sí, sí. Y claro, claro. Y, claro. Nosotros tenemos una cuestión, una pregunta de Luis Soriano. ¿Qué tan efectivo son las malas plásticas y de fibras? Pues en la mayoría de edificaciones antiguas, el adobe ya no está compacto ni sólido, está todo triturado. Bueno, buena pregunta. Y mira, esta es una muy buena interrogante y desde ya tengo otra presentación justamente en el tema del trabajo, ¿no? En el tema del trabajo de la rehabilitación de esta iglesia, San José de los Molinos, y como ustedes ven acá, pues el adobe ya está completamente desmoronado, desintegrado. Entonces, ¿qué podemos hacer allí? No solamente es aplicar una malla, tenemos que intervenir el material. Intervenir el material consolidándolo, volviéndolo sólido nuevamente, volviéndolo unificado, ¿no? Y para eso tenemos que intervenir en tema de material, colocando nuevamente adobe, colocando nuevos materiales, colocando otro tipo ya de intervención. No solamente es la malla que se coloca. La malla es para este tipo de... A ver, ¿no? Para este tipo de, digamos, de construcciones, donde podemos aplicar externamente y el adobe está ya consolidado. Si no, pues tenemos que hacer otra intervención interna, digamos, a nivel de material que existe. Está a niveles de proyectos, por ejemplo, restaurar la iglesia que les he comentado, ¿no? Hay diversos tipos también. Ahora, si nosotros hablamos de patrimonio, no tenemos que hablar tampoco de economizar mucho. Tenemos que utilizar materiales buenos, tecnológicos, que nos permitan, que nos garanticen una mejora de estabilidad estructural. Y allí tenemos también otras investigaciones con mallas de basalto colocadas con mortero de cal, malta de calche. Y eso, pues ya es un producto más industrializado y que nos ayuda. Sí, gracias por la respuesta. Nos tenemos otra pregunta del profesor Humberto Bovarum. Nicolás, ¿nos puedes comentar el trabajo que están desarrollando junto de la población en Perú de divulgación de la necesidad de refuerzo sísmico? Por favor. Sí, sí. Un saludo al profesor Barún. Estuvimos ayer en una reunión, muy agradable siempre participar con él en los proyectos de investigación. Y sí, a ver, aquí hay mucho, ¿no? Mucho trabajo del profesor Julio Vargas, que justamente hago mención aquí a sus trabajos, a Julio Vargas y a Marcelo Blondet. Después del terremoto de Pisco, del año 2007, se comenzó a hacer un trabajo de
de difusión de estas tecnologías de refuerzo. Entonces se fue al campo, a las mismas poblaciones, y se enseñó con talleres a las personas mejor entrenadas en construcción con adobe, de tal forma de enseñarles a ellos cómo reforzar, cómo adecuar sus viviendas, y luego que ellos mismos vuelvan a enseñar a otras personas dentro de su comunidad a cómo reforzar estas viviendas. Era un sistema de escalas, ¿no? Se enseñaba a las personas mejor capacitadas, ellos volvían a enseñar a otras personas y así se trasladaba este conocimiento. Esto con apoyo de Sensico también y otras instituciones. Y se entregó manuales de diseño gráficos, donde teníamos especies de cartoons, ¿no? Dibujos, bocetos, dibujos o cartoons de personas cómo debían construir sus viviendas y cómo debían reforzarlas, estas viviendas. Entonces, ya todo hay un trabajo allí de enseñar, de transmitir este conocimiento a las personas. Dejo de compartir, quiero mostrarles solamente una parte del contenido de nuestra norma de Adobe, o a lo mejor lo paso por interno para que ustedes puedan, digamos, voy a ver si puedo abrir la norma de Adobe, está aquí la norma de Adobe 080, acá está. Y en un par de minutos nada más les muestro, ¿no? A ver, sí, aquí está. Entonces comparto nuevamente la pantalla con ustedes. Entonces, esta es nuestra norma de Adobe, la E030 del año 2017. E080 del año 2017, ya ha sido ya publicada oficialmente en el año 2020. Y vemos, a ver, en la parte ya inferior. Vamos a ver por acá. Acá está, ¿no? Algunos sistemas de refuerzo. Se trata ya de enseñar al ingeniero y también a las personas de cómo colocar estos sistemas de refuerzo, cómo hacer los nudos. Ahora, estos gráficos que están en la norma están no más detallados, pero están dibujados de forma más explicativa, más gráfica, en unos manuales donde le enseñamos a las personas o a los usuarios finales cómo hacer ese tipo de refuerzo, cómo construir con Adobe sus viviendas, etcétera, ¿no? Entonces, tratamos de tener una norma para ingenieros y unos manuales para las personas que usan, en realidad, esta norma de Adobe. Gracias, profesor Nicolás. Somos todos gratos por su presencia, pela palestra que nos premió, y parabéns pelo seu trabalho. Bom, finalizamos aqui. E se quiser se despedir, professor Nicolás, quiser falar mais alguma coisa para finalizarmos. Sim, muchas gracias nuevamente por esta invitação. Muy contento de estar con ustedes cada año. Un abrazo a los organizadores y esperemos que en los próximos años podamos abrazarnos físicamente, saludarnos y visitarnos. Así que un abrazo y suerte con todas las presentaciones. Adiós.